¿Por qué no deberías de ponerle crítico a tus medallas? Bien, como muchos saben, el crítico, voy a explicarlo primero de manera sencilla y luego de manera más explícita, ¿ok? Ok, para entender esto primero tenemos que saber qué carajo es el crítico, ¿no? Bueno, hagan de cuenta bien, ¿no? Me lo voy a explicarlo súper sencillo. ¿Qué es? A tu ataque normal le aumentas 1,5 el daño aumentado. ¿Qué quiere decir esto? Hagan de cuenta, la formulita es esta. La mitad del daño dado sumado al valor original. O sea, por ejemplo, es de que no me entendieron. Si nosotros metemos un ataque de 100 de daño, la mitad de 100 es 50. Entonces el valor crítico de ese daño de 100 va a ser sumando 100 más la mitad del daño, que sería 50. Entonces tendríamos un daño crítico de 150. Esto es entre comillas el crítico. Un aumento del ataque que salta por, digamos, RNG, ¿vale? En muchos juegos esto se utiliza bastante porque el crítico ayuda muchísimo. Pero en este juego el crítico en las medallas no va tal cual hasta 100%. Vamos a ver esa parte. Como podemos ver en esta parte, cada personaje tiene sus estadísticas. HP, ataque, defensa y hasta el último podemos ver el SRT, que es crítico. Todo personaje en este juego a nivel 100, su ataque, su porcentaje base de crítico siempre va a ser 11%. Todo personaje a nivel 100 siempre va a estar al 11%. Mientras, como es bien sabido, un personaje que no está a nivel 100, pues va a bajar un poquito el crítico, pero obviamente no es tanto. Siempre va a estar por el 10% o por el 8% más o menos. Por cierto, hay otra cosa que me faltó decir. Hay dos definiciones donde se usa el crítico en este juego. Una es probabilidad de crítico, que es cuánto es el porcentaje para que salte este daño crítico. Y la otra es el daño crítico, que es súper diferente, que es el aumento del daño dado. En este juego se puede aumentar el daño crítico en base al support, que creo que es Paramecia el que aumenta esto. Pero vamos a ver, a basarnos en la probabilidad para que este surja. Como bien sabemos, cada factor de este juego, el HP, ataque, defensa y crítico, siempre el límite se estaquea hasta 70%, no puede ir más. Entonces se aplica un poquito lo mismo en el crítico, ¿vale? El máximo de crítico en porcentaje es de 70%. Uno estaría pensando, wow, 70% de crítico, oye, pues cada dos golpes por lo menos tiene que saltar un crítico, pero no es así, ¿vale? Volviendo a la parte inicial, fíjense bien, 11% de crítico. Para entenderlo, fíjense que hagan de cuenta que es como si el 100%, que sería lo máximo, fuera ese 11%. O sea, nuestro 11% es nuestro 100% en este juego. Yo sé que quizá no me estás entendiendo, pero lo voy a resumir de esta forma. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a un personaje que, por ejemplo, aquí le puse 70% de crítico, fíjense el valor que tiene en azulito, más 7,70% de probabilidad de crítico. ¿Por qué se ve nada más reflejado el 7% extra si le estoy poniendo 70%? Porque como les dije antes, es como si el juego tomara nuestro 100% en ese 11% estaqueado. Porque obviamente si nosotros le sacamos a 11 el 70%, nos va a dar 7,70%, ¿ok? Entonces, por eso también es muy malo ponerle crítico, porque si se dan cuenta, ni siquiera pasa del 20%, y eso es una completa estupidez. Desperdiciar estos maravillosos huecos en crítico cuando solamente el crítico se estaquea hasta el 11%, créanme que no es nada worth. O sea, estaríamos hablando que vamos a redondear que el crítico, por ejemplo, ahorita lo tengo en 20%. Yo sé que no llega a 20%, pero más o menos aprox, ¿ok? Entonces, de cada 5 hits que tú des, uno por lo menos va a saltar en crítico. Me dirás, oye, tú dime aquí mismo, ¿vale la pena gastarse todos estos huecos de crítico para que nada más de 5 golpes de uno? Obviamente creo que es bastante sencillo decir que no. Entonces, en medallas obviamente es no worth poner crítico, probabilidad de crítico en el personaje. Pero en cambio hay ciertos personajes que se aumentan, fíjense como Uta, se aumentan el crítico bastante. 300% por 20 segundos, obviamente está ganando el 300% del 11% que tengo acá. O sea, va a ser como un 40% de crítico, más o menos. O sea, casi casi, ahora sí, de dos golpes va a ser uno. Si nosotros le llegamos a poner, o le llego a poner medallas de crítico, pues va a ser casi casi el 50%. Pero igualmente no es worth. Preferimos mejor ponerle ataque, vida, defensa, lo que sea, en vez de crítico. Y bueno, esa sería la explicación un poquito técnica. No escala más del 20%, esto no es desperdicio. Ahora, la explicación un poquito más normal es que es, claro, es un desperdicio de hueco que podrías fácilmente
poner otros atributos que le mejoren al personaje, como ataque, vida o defensa. Crítico, por favor, nunca. Espero que, chicos, les haya servido esta información y espero que se haya entendido, porque tal vez se me hizo un poquito bolas, pero espero que la hayan entendido, que bueno, por lo menos sepan que nunca le deben de poner crítico, ¿vale? Bye bye.